Invitamos a los presentes a entonar con fervor nuestro glorioso himno nacional. Agradecemos a la soprano Vanessa Salas y al cuarteto de cuerdas Scherzo por su emotiva interpretación del himno nacional. Despidamos a nuestro lugaro patrio con los honores de ordenanza.
Invitamos a las y los presentes a tomar asiento. A continuación se celebrará la sesión conjunta y solemne del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a la que asisten como invitados de honor el licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, y el diputado Germán Cervantes Vega, presidente del Honorable Congreso del Estado. Tiene el uso de la voz el magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial han programado sesión conjunta y solemne a desarrollar desde el día de hoy, 15 de diciembre, de la anualidad de transcurso. A efecto de determinar si se cuenta con las asistencias requeridas legalmente para sesionar, se solicita al secretario general del Supremo Tribunal de Justicia pasen lista a las magistradas y los magistrados en obsequio a la instrucción del magistrado presidente, procedo a pasar lista de presentes a las y los magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Magistrado Hernández Muñoz, magistrado Ávila García, magistrada Orozco Arredondo. A la señora y los señores integrantes del Consejo del Poder Judicial del Estado. Consejero Jiménez Lona. Consejero López Zuluaga, consejera Camarena Soria, magistrado presidente, informo que están presentes la consejera y los consejeros integrantes de este cuerpo colegiado. Gracias, señor secretario. En atención a lo que se me comunica, en relación a los secretarios del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, en el sentido de que están presentes la totalidad de las y los magistrados, así como la señora y señores consejeros, se declara abierta la sesión pública y conjunta de los plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado. Por favor, que el secretario general del Supremo Tribunal de Justicia dé cuenta todo el orden del día por lo que ha tratado la autoridad. El único punto del orden del día consiste en que el magistrado presidente rinda ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia el informe de labores 2020. En los términos del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, y una vez concluido, que dé intervención a quien así lo determine. Gracias. El señor secretario general del Consejo del Poder Judicial dé cuenta con el orden del día en lo que atañe a dicho orden. El único punto es la rendición del informe de labores por parte de su presidente al Consejo del Poder Judicial, y una vez concluido, que dé intervención a quien así lo determine. Gracias, señor secretario. Atendiendo a lo que se me indica, los señores secretarios del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, en el sentido de que el único punto a desarrollarse en esta sesión es el informe de labores realizadas por nuestra institución, representada por ambos órganos, procedo a su transición. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Saludo con mucho respeto al licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato. Gracias, señor gobernador. Al diputado Germán Cervantes Vega, presidente de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. Gracias, diputado, por su presencia. A las y los magistrados, consejera, consejeros, secretarios generales del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, que hoy se encuentran presentes en esta sesión solemne. Saludo con mucho gusto también al licenciado Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno. Gracias, señor. Al licenciado Álvaro Cabeza de Vaca Pendini, secretario de Seguridad Pública. Saludo también al contador público Salvador Martínez Bravo, secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas. De igual manera, a la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, presidenta de la Comisión de Justicia de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto también al general de brigada,
Guillermo Briceño Lovera, comandante de la 16ª Zona Militar. Muchas gracias. Al maestro Carlos Amarripa Aguirre, fiscal general del Estado de Guanajuato. Muchas gracias, buenas tardes. A la maestra Hilda Marisa Venegas Barbosa, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Muchas gracias, bienvenida. De igual manera, a la licenciada Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Muchas gracias, buenas tardes. Al licenciado José Gerardo Mendoza Gutiérrez, magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito, en representación de las autoridades jurisdiccionales federales. Muchas gracias, magistrado, buenas tardes. A la maestra María Raquel Barajas Monjaraz, coordinadora general jurídica del Gobierno del Estado y expresidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. Maestra, muy buenas tardes. A la licenciada María Claudia Barrera Rangel, expresidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. Buenas tardes, Claudia, bienvenida. Al licenciado Pablo Enrique Salinas Ramírez, presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato. Pablo, buenas tardes. A Víctor Manuel Sánchez Quiroz, presidente del Colegio de Abogados de León. Víctor, muy buenas tardes. Saludo a Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio Estatal de Abogados del Estado de Guanajuato, y también a Héctor Mata Bravo, presidente del capítulo Guanajuato barra mexicana del Colegio de Abogados. Buenas tardes. Saludo con mucho afecto a las juezas, jueces, subdirectores, mediadoras, mediadores, titulares de las áreas administrativas, órganos jurisdiccionales que el día de hoy nos acompañan a través de diversas plataformas virtuales. A todos aquellos que se encuentran reunidos por medios electrónicos presenciando este acto, a los representantes de los medios de comunicación y al público en general, muy buenas tardes. En acatamiento a lo estatuido en los artículos 84 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 24, fracción onceava de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en esta sesión solemne hago públicos los resultados de este esfuerzo ante los plenos de las y los magistrados, la y los consejeros, y con la presencia del señor Gobernador Constitucional del Estado y el diputado presidente del Honorable Congreso Local. En tal tenor, les invito a presenciar el siguiente video. Muchas gracias. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato presta el servicio de impartición de justicia y solución de controversias de manera imparcial, gratuita y oportuna, con calidad y transparencia. Y lo hace a través de sus órganos jurisdiccionales que cuentan con servidores públicos profesionales y comprometidos con los principios legales y éticos, contribuyendo así a la convivencia y desarrollo social. Para hacer realidad la loable encomienda de garantizar el acceso a la impartición de justicia, como vía para hacer valer otros derechos, nuestro Poder Judicial se ha caracterizado por su independencia, imparcialidad, eficiencia, eficacia, legalidad, honestidad, diligencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad, competencia, honorabilidad, lealtad, probidad, rectitud y equidad. Todo ello ha permitido llevar a un nivel de excelencia la impartición de justicia en el Estado de Guanajuato, dictando resoluciones que se han caracterizado por ser equitativas, racionales, con calidad y oportunidad. Fortalecimiento del ámbito jurisdiccional. Sistema penal acusatorio y adversarial. El sistema penal acusatorio y adversarial tiene entre sus fines esclarecer los hechos para determinar si se ha cometido un delito, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados se reparen, para garantizar la justicia y permitiendo así la restauración social. Para atender los asuntos que son de su competencia, actualmente están en funciones 63 jueces, quienes actúan como jueces de control o integran tribunal de enjuiciamiento, mismos que operan bajo la modalidad de itinerancia en las cuatro regiones en las que se divide el territorio estatal. Durante la presente anualidad, en los juzgados de oralidad penal se han judicializado 9.431 causas penales y 1.260 cuadernillos. Los principales delitos por causas judicializadas
Son 1.263 causas iniciadas con detenido y 8.168 sin detenido. En el periodo se dictaron 7.002 autos de vinculación a proceso y 472 de no vinculación a proceso. Asimismo, se emitieron 1.642 sentencias, de las cuales 241 fueron pronunciadas en juicio oral y 1.395 en procedimiento abreviado, imponiéndose una pena máxima por más de 168 años. Las resoluciones emitidas por los jueces de control y Tribunal de Enjuiciamiento fueron impugnadas ante las salas penales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Se recibieron 788 apelaciones y 12 casaciones, con una asertividad del 96%, lo que implica un alto nivel de calidad en las resoluciones emitidas por la primera instancia. En contra de las resoluciones asumidas por las salas penales del Supremo Tribunal de Justicia, procede el juicio de amparo. En el periodo que se informa, se promovieron 188 juicios de amparo, 7 fueron concedidos y 7 negados, lo que implica una asertividad del 99%. En la sede especializada en materia penal del Centro Estatal de Justicia Alternativa se celebraron 856 convenios, dando por concluida la causa penal, a satisfacción de las partes, víctima e inculpado. Con motivo de la COVID-19, se implementó el uso de videoconferencia en tiempo real para el desahogo de las audiencias, tanto de primera como de segunda instancia. A partir del mes de abril, se han realizado un total de 9.501 audiencias por videoconferencia, cantidad que representa un 47% del total desahogado. Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Se cuentan con tribunales especializados, siendo en total 9 jueces formados, capacitados y especializados en materia de justicia para adolescentes, que conocen de los asuntos en el ámbito de sus atribuciones: tradicional, oralidad, ejecución e impugnación. Durante la presente anualidad se han ingresado 800 causas y dictado 35 sentencias, de las cuales 31 fueron pronunciadas en procedimiento abreviado y 4 en juicio oral. En el mes de abril se implementaron las audiencias por videoconferencia. Se han realizado un total de 332 audiencias por videoconferencia, cantidad que representa un 44% del total desahogado. Se han obtenido el 100% de las resoluciones emitidas oralmente o por escrito en los plazos legales en este sistema, así como el 100% de las causas radicadas de manera oportuna. La encuesta de satisfacción del servicio en materia de justicia para adolescentes, que se enmarca en la implementación del sistema de gestión de calidad, dio como resultado un 97% de satisfacción entre las personas usuarias. Ejecución de medidas y sanciones penales. Desde el año 2011, se cuenta con 9 jueces de ejecución de medidas judiciales y sanciones penales que operan en los 8 distritos. Ante el contexto mundial que atraviesa la humanidad derivada de la pandemia, a fin de generar respuestas institucionales a la altura de los tiempos de crisis que enfrentamos, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato atiende al informe Pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las personas privadas de la libertad en la República Mexicana frente a la pandemia por COVID-19. Publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a la Resolución número 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás ordenamientos nacionales e internacionales aplicables. Toda vez que dicho pronunciamiento exige a los poderes judiciales, precisamente a los jueces de ejecución penal, la inmediata atención de los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, a fin de que se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión, los representantes de las instituciones operadoras del sistema de ejecución en el Estado se mantienen en constante comunicación para velar por los derechos humanos de las personas internas desde el ámbito de sus respectivas esferas competenciales. El porcentaje de resoluciones emitidas conforme a los plazos legales en el sistema de ejecución de sanciones penales corresponde al 95.91%. Actualmente se encuentran aperturadas 11.977 carpetas. En coordinación con el Poder Ejecutivo, se implementó el uso de la videoconferencia para el desahogo de las audiencias, para lo cual se dotó a los jueces de ejecución del equipo de cómputo necesario. En este sentido, a partir del mes de mayo, se han realizado un total de 96 audiencias por videoconferencia, cantidad que representa un 39% del total desahogado. Sistema penal tradicional.
En el estado de Guanajuato, el sistema penal tradicional opera con 11 juzgados. En el periodo que se informa, se tuvo 30 entradas y 161 salidas, en las cuales se obtuvo un 99.4% de resoluciones emitidas conforme a los plazos legales, con una asertividad del 99.2%. Las 10 salas penales del Supremo Tribunal de Justicia continúan atendiendo las impugnaciones provenientes del sistema tradicional. 313 impugnaciones fueron resueltas con oportunidad. Civil de partido especializado en materia familiar. En la anualidad que se reporta, se recibieron 23.786 demandas, celebrado 34.536 audiencias y se han emitido 11.822 sentencias. En el sistema de oralidad familiar se tramitan juicios especiales, en los que se conocen preponderantemente divorcios por mutuo consentimiento, adopciones, enajenaciones de bienes menores y la restitución internacional de menores, con una duración promedio de tramitación de 12.29 días, dando especial atención a los asuntos que por esta vía se instauran. Desde el 9 de julio de este año se implementaron en esta materia las audiencias por videoconferencia en tiempo real, habiéndose desahogado el total de 2.500 audiencias. Ello ha permitido continuar impartiendo justicia de manera eficiente y oportuna, ya que se ha logrado dictar sentencias de divorcio en cuestión de minutos. Los resultados nos permiten sentirnos orgullosos, pues en el último reporte rendido en junio del año en curso, se logró un índice de satisfacción general del 93.96% de las personas usuarias de este servicio. Civil de partido. Actualmente existen 24 partidos judiciales y 56 juzgados. A pesar de la pandemia generada por la COVID-19, se tuvieron 35.877 entradas y 32.089 salidas. Las 10 salas civiles del Supremo Tribunal de Justicia del Estado continúan atendiendo impugnaciones provenientes del sistema civil tradicional. En tal virtud, durante el periodo que se informa, se recibieron 3.932 apelaciones y se resolvieron 3.891. El compromiso y esfuerzo que caracteriza a las juezas y jueces que integran este Poder Judicial ha traspasado fronteras, valiéndonos el reconocimiento de nuestros pares y situándonos como referente nacional en las diversas áreas de nuestro quehacer jurisdiccional. Este año no fue la excepción, ya que los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, instrumento elaborado por el World Justice Project, que recopila datos con el propósito de medir la situación que guardan las 32 entidades federativas en materia de Estado de Derecho, nos han situado en un honroso primer lugar en justicia civil, lo que permite mantenernos como una institución fuerte, sólida y de vanguardia. Extinción de dominio. A partir del 1 de enero del 2012, entró en vigor la Ley de Extinción de Dominio. En ese sentido, los juzgados civiles de partido de la ciudad de Guanajuato fueron dotados de competencia para conocer los asuntos de todo el Estado relacionados con la pérdida de derechos sobre bienes obtenidos ilícitamente en los casos de delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y el enriquecimiento ilícito. Durante el presente año, se recibieron el total de 15 demandas y se dictaron 12 salidas, declarando la extinción de dominio a favor del Estado, situación que ha impedido que las conductas criminales se conviertan en fuente de lucro para quienes en ellas intervienen. Oralidad mercantil. Para impulsar la economía y reconociendo el impacto que la impartición de justicia tiene en la resolución de conflictos que se suscitan en las relaciones comerciales, a partir del 2013, en cumplimiento a las reformas del Código de Comercio, se crearon los juzgados orales mercantiles, con un total de 6 jueces. En el año que se informa, se ingresaron 2.175 demandas y se dictaron 523 sentencias. Desde el 20 de agosto de este año, se implementaron las audiencias por videoconferencia en tiempo real, habiéndose llevado a cabo 99 audiencias. En el periodo que se informa, se obtuvo un 97.40% de resoluciones emitidas en los plazos legales. Los resultados nos siguen dando muestra de la conformidad con el servicio, pues en el último reporte rendido en junio del año en curso, se logró un índice de satisfacción general del 96.49% de los usuarios. Segunda instancia. Durante el periodo que se informa, las salas civiles se abocaron al conocimiento de 4.720 apelaciones, de las cuales 3.932 correspondieron a la materia civil y mercantil, y los 788 restantes al sistema de oralidad familiar. Por lo que respecta a las salas penales,
se conocieron de 312 asuntos del sistema tradicional y 788 causas del sistema penal acusatorio y adversarial, turnados tanto a sala unitaria como a colegiada, resolviendo todas dentro de los plazos legales y teniendo una asertividad de más del 99%. Se celebraron 26 sesiones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. En ellas se resolvieron 9 recursos administrativos de revisión. Juzgados menores. En el estado de Guanajuato operan 22 menores civiles, un menor penal, 47 menores mixtos. En el año que se informa, en total fueron ingresadas 62.791 demandas y se generaron 59.003 sentencias. De los recursos en contra de las sentencias dictadas por los jueces menores conocen los jueces de partido con una asertividad del 99.9%. Servicio actuarial. Dicho servicio se presta en todo el territorio estatal. Durante la anualidad que se informa, fueron realizadas 69.267 diligencias de ejecución y 346.029 notificaciones. Las realizaron los funcionarios adscritos a las oficinas centrales de actuarios, 233 en materia civil y 60 en materia penal, que dan respuesta a su encomienda en un tiempo promedio de 7.4 días hábiles. A fin de elevar la calidad en el servicio que se presenta, el Consejo del Poder Judicial determinó la adquisición de 46 vehículos mediante licitación pública nacional con un costo total de 8.505.400 pesos. Justicia alternativa. Actualmente, el servicio se ofrece a través de 11 sedes, de las cuales 9 son sedes regionales, así como una sede especializada en materia penal y una itinerante. Se recibió un total de 22.204 solicitudes, de las cuales en 14.356 casos fue viable la atención a la petición de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias. Durante la anualidad que se informa, las audiencias de mecanismos alternativos se programaron en un tiempo menor a 6 días hábiles. De las personas invitadas que acudieron a la audiencia inicial, se obtuvo el 84.70% de aceptación, cifra que ha dado lugar al desahogo de 8.645 audiencias, en las cuales se arribaron a 7.607 convenios, lo cual representa un alto grado de efectividad, que se traduce en la solución autocompuesta del 87.99% de los asuntos. En la anualidad que se informa, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, CEJA, otorgó 6 certificaciones a mediadores conciliadores privados y renovó 3 ya certificados. Los resultados nos permiten sentirnos orgullosos, pues en el último reporte rendido en junio del año en curso, se logró un índice de satisfacción del 97.40% de las personas usuarias de este servicio. De acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Guanajuato es la entidad que más expedientes ha aperturado por los órganos o centros encargados de la aplicación de justicia alternativa, denotando así la ampliación del servicio y ocupando el primer lugar nacional en su cobertura. Implementación de la reforma laboral. El estado de Guanajuato formará parte de la segunda etapa de la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, que arrancará durante el segundo semestre del año 2021. A fin de lograr la implementación de la reforma laboral en la entidad, se establecieron ejes o líneas de acción. Por lo que hace a la infraestructura, con la finalidad de que las personas usuarias puedan contar con espacios dignos y accesibles, se establecieron 4 centros de justicia laboral ubicados en los municipios de Guanajuato, Celaya, Irapuato y León, cuyas obras actualmente llevan el siguiente avance promedio. Juzgado Laboral de Celaya tiene un costo de 37.602.657 pesos con 16 centavos. El edificio consta de un nivel, 4 salas, oficinas administrativas y estacionamiento. La fecha de arranque fue en mayo de 2020 y su conclusión está programada para marzo de 2021, con un avance físico de 38.32%. Juzgado Laboral de León tiene un costo de 116.850.359 pesos con 55 centavos. El edificio consta de 3 niveles, 12 salas, oficinas administrativas y estacionamiento. La fecha de arranque de la obra fue el pasado mes de junio de 2020. Se tiene programada su conclusión en septiembre de 2021, con un avance físico de 26.64%. Juzgado Laboral de Irapuato.
con un costo de 46.611.614.97 pesos, el edificio consta de 2 niveles, 4 salas, oficinas administrativas y estacionamiento. La fecha de arranque fue en abril de 2020 y su conclusión se tiene programada para febrero de 2021, con un avance físico de 55.86%. Juzgado Laboral de Guanajuato, con un costo de 34.885.428.88 pesos, el edificio consta de 2 niveles, 4 salas, oficinas administrativas y estacionamiento. La fecha de arranque fue el pasado mes de junio de 2020 y se tiene programada su conclusión en marzo de 2021, con un avance físico de 59.04%. siendo un costo total de las 4 obras, 235.950.060.56 pesos. En cuanto al equipamiento inmobiliario determinado para cada uno de los centros de justicia, 7 a órganos auxiliares, 9 administrativas y 9 a obra pública, 6 relativas a la evaluación al desempeño y la revisión integral de la cuenta pública. Se recibieron y tramitaron diversos escritos de queja o denuncia en contra de servidores públicos del Poder Judicial, de los cuales se resolvieron 60 en los siguientes términos: 4 improcedentes, 54 fundados con resolución sancionadora y 2 sobreseídos. El Poder Judicial realiza diversas acciones que impulsan, orientan, dan seguimiento y evalúan la política de igualdad de género y no discriminación en el ámbito interno. Asimismo, fortalece la impartición de justicia con perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos. Para ello cuenta con un código de ética, un código de conducta de las y los servidores públicos del Poder Judicial, manual de lenguaje incluyente para orientar la elaboración de los contenidos de comunicación, procedimiento para la atención de casos de conductas que pudieran constituir acoso, hostigamiento sexual, violencia laboral y o actos de discriminación. Durante el año que se informa, se han promovido actividades a través de reuniones, eventos institucionales, campañas de difusión y cursos de concientización. En ese sentido, se realizó una intensa labor de sensibilización, capacitación y formación en materia de igualdad de género, derechos humanos y derechos de las mujeres, sumando en lo que va del año un total de 35 actividades, en las que se encuentran cursos, talleres, grupo de estudio y otras actividades. El Poder Judicial de Guanajuato, comprometido con el modelo de gobierno abierto, dio continuidad al proyecto de conversión de las sentencias emitidas con perspectiva de género a un lenguaje sencillo y entendible, a través de una representación visual e informativa, accesible para la sociedad, acompañada de un video explicativo de la o el magistrado o juzgador que emitió la sentencia, mediante la difusión en el portal web del Poder Judicial del Estado, así como en sus redes sociales. Con ello se pretende transparentar, socializar y difundir las resoluciones jurisdiccionales, convirtiéndolas en una herramienta que pueda hacer posible la generación de confianza, certeza y empatía de la sociedad. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato, como parte del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos Impartidores de Justicia en México, Capítulo Guanajuato, organizó concurso de reconocimiento de sentencias que incorporan la Perspectiva de Género Guanajuato 2020, en el que participaron un total de 9 sentencias dictadas por juzgadores y juzgadoras del Poder Judicial, así como magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. En el Poder Judicial de Guanajuato, refrendamos el compromiso a los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación. Por eso este año nos sometimos a un proceso de recertificación en la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, recibiendo nuevamente en el mes de octubre la distinción nivel oro, reconocimiento que nos compromete a redoblar esfuerzos enfocados en la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y la no discriminación. A fin de fortalecer los lazos institucionales entre el Poder Judicial del Estado, se firmó convenio con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, con el objetivo de coordinar esfuerzos tendientes a la elaboración y ejecución de diversas actividades y entregas dirigidos al fortalecimiento de la cultura ética, integridad institucional, mediante la difusión, operación de programas que permitan promover una actuación conforme a la normatividad vigente. Asimismo, se coadyuvó con la actividad legislativa, ya que en el año que se informa, magistradas y magistrados, consejera, consejeros del Poder Judicial, participaron realizando comentarios respecto a 52 iniciativas de ley que nos fueron compartidas y participando de manera activa en 29 mesas de trabajo a las que fuimos invitados.
Se han mantenido constantes reuniones de manera presencial y por videoconferencia en tiempo real con presidentes de los colegios y barras de abogados de diversos municipios, a fin de dar a conocer de forma directa los diversos acuerdos emitidos por el Consejo del Poder Judicial, en donde se ha compartido diversas opiniones y tomado decisiones que favorezcan la actividad que desempeñan. De igual forma, se llevaron a cabo reuniones con integrantes de los consejos coordinadores empresariales de León y Celaya, así como la Coparmex León, en los cuales se compartió información respecto al quehacer jurisdiccional y los avances que ha tenido la implementación de la reforma de justicia laboral en Guanajuato. Participamos en diversas asambleas de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y cabe mencionar que se ha mantenido una estrecha colaboración entre los poderes judiciales de los estados, ya que magistrados de salas penales de este Supremo Tribunal participaron como jurados en el concurso de oposición para ocupar el cargo de magistrado en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Se brindó a la Embajada Americana en México un apoyo en la que los jueces del Sistema Penal Acusatorio Adversarial participaron en simulaciones de audiencia de debate que forma parte de la capacitación de competencia en juicio. De igual forma, se dará seguimiento al proyecto de consolidación del Sistema de Justicia Penal, iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y también interactuamos con la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en el que se busca identificar buenas prácticas y áreas de oportunidad. Es fundamental reconocer el esfuerzo de todas y todos. La impartición de justicia no se ha detenido en gran medida por el esfuerzo del personal del Poder Judicial y de las y los ciudadanos. Por todo esto, abrimos nuestras almas para decir gracias, muchas gracias. Vaya nuestra gratitud al personal que con responsabilidad y compromiso asume cabalmente sus funciones a pesar del riesgo que representa. A las personas usuarias de los servicios jurisdiccionales, les expresamos también nuestra gratitud por creer en nuestro trabajo como en las innovaciones tecnológicas implementadas y en las medidas que hemos tomado para enfrentar esta contingencia. Junto al esmero y preocupación por la impartición de justicia, camina el celo por el cuidado de nuestra salud personal y de las personas usuarias, por cuidarnos a nosotros mismos y con ello a nuestras familias en este periodo atípico y difícil. De corazón y espíritu, con entrega, decisión, compromiso y total sinceridad, les expresamos nuestra gratitud a todas y a todos. Al ver a nuestro personal, su compromiso y los resultados de su trabajo, además de hacerles patente nuestro reconocimiento, solo podremos añadir gracias a todos ellos. Gracias a mi esposa, que me ha acompañado, a mis hijos, que han enfrentado un año difícil. La justicia no se detuvo, la justicia no se detiene. Muchas gracias. A continuación solicito, haga uso de la palabra, el señor diputado Germán Cervantes Vega, presidente del Honorable Congreso del Estado. Muy buenas tardes a todos. Licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato. Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Magistrados y consejeros del Poder Judicial del Estado. Saludo con mucho gusto también al licenciado Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno. A mi compañera, la licenciada Cristina Márquez, diputada local, al licenciado Carlos Amarripa, fiscal del Estado, al licenciado Álvaro Cabeza de Vaca Pendini, secretario de Seguridad Pública del Estado, al licenciado Gerardo Arroyo, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa,
a funcionarios del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, funcionarios de los tribunales federales y locales, representantes de los organismos autónomos, asociaciones civiles y de la academia que nos acompañan, a jueces, servidores públicos y abogados que nos distinguen con su presencia, representantes de los medios de comunicación que nos siguen por las distintas redes sociales. Señoras y señores, el 2020, que está por concluir, ha sido un año difícil y complejo debido a la pandemia provocada por el virus del COVID-19, circunstancia que propicia para que los funcionarios y servidores públicos guanajuatenses de los distintos órganos de gobierno reflexionemos sobre los alcances y limitaciones de nuestras funciones, con el propósito de hacer un balance sobre las actividades, acciones, tareas y quehaceres durante este ejercicio. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, poderes públicos del Estado de Guanajuato, que se rigen bajo los principios de Parlamento abierto, Gobierno abierto y Justicia abierta, respectivamente, están orientados a garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en los términos de sus leyes orgánicas correspondientes. En este tenor, a nombre de mis compañeras diputadas y diputados de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, me permito expresar de manera sincera nuestra satisfacción y reconocer el ejercicio republicano de rendir cuentas por parte del Poder Judicial, que a través de su titular, el magistrado Héctor Tinajero Muñoz, nos ha presentado de cara a la sociedad guanajuatense un informe anual pormenorizado de sus labores. La rendición de cuentas es un elemento distintivo de nuestra democracia, que no puede explicarse sin el reconocimiento del derecho a la información pública que tiene y pueden ejercer los ciudadanos. Sin esta correlación no es posible la transparencia pública, menos aún impulsar la participación ciudadana en la deliberación de los asuntos públicos del Estado. Con la convicción de que debemos continuar promoviendo un Congreso abierto y cercano a nuestros representados, consolidar el gobierno abierto y justicia abierta a favor de los ciudadanos guanajuatenses. Quiero agradecer la cálida hospitalidad e invitación a la sesión conjunta del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, escenario que nos ha permitido escuchar con atención y detenimiento, junto con las representaciones de los otros poderes públicos, el informe anual de actividades del magistrado Héctor Tinajero Muñoz, quien nos ha detallado de forma precisa todas y cada una de las actividades, fundamentalmente con el acercamiento social que ha tenido el Poder Judicial del Estado con los ciudadanos guanajuatenses, ciñéndose a la misión de prestar el servicio de impartición de justicia y solución de controversias de manera imparcial, gratuita y oportuna, a través de órganos jurisdiccionales que cuentan con servidores públicos profesionales, comprometidos con los principios legales y éticos, contribuyendo a la convivencia y desarrollo social. Presidente, yo quiero pedir un favor, que nos felicite y le agradezca de todo corazón a todo el personal de esta gran institución. Ustedes y ellos han hecho esta institución un ejemplo a nivel México. Mi reconocimiento, aprecio por todo ello, por su trabajo, su constancia, pero sobre todo por el amor a Guanajuato. Yo he escuchado un comentario de nuestro gobernador. Él ha dicho, los guanajuatenses traemos otro ADN. Y así lo reafirmo, donde los guanajuatenses somos gente buena. Y también siempre he dicho que antes de servidores públicos, somos personas. Y para llegar a ser un servidor público, primero hay que llegar a ser una buena persona. Y en Guanajuato somos gente buena,
gente de trabajo y que estoy seguro que seguiremos trabajando con mucho amor por nuestro Guanajuato. Los resultados y logros de este informe están a la vista. A nombre de las diputadas y diputados de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, quiero agradecer el acompañamiento institucional y la valiosa participación del Poder Judicial del Estado en el análisis y emisión de opiniones de las distintas iniciativas de ley que han dictaminado y aprobado por esta soberanía. Sin duda, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato goza de la confianza de la sociedad por los valores que le han distinguido y acreditado como una institución de vanguardia, efectiva, responsable, transparente, seria y con un excelente servicio de impartición de justicia y solución de controversias, otorgando siempre un servicio de calidad, generando la seguridad y certeza jurídica y, consecuentemente, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Transmitiré su felicitación con mucho gusto, muy agradecido. Muchas gracias. Suplico al señor licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del Estado, se sirva a dirigirnos un mensaje. Saludo con mucho respeto y felicito al magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y consejeros del Poder Judicial del Estado, al diputado Germán Cervantes Vega, presidente del Congreso del Estado, al general de brigada diplomado del Estado Mayor Guillermo Briceño Lovera, comandante de la 16ª Zona Militar, gracias, mi general, a los expresidentas y expresidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, al licenciado Carlos Amarripa Aguirre, fiscal general del Estado, al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, presidente del Tribunal de Justicia, al secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca Pendini, a José Gerardo Mendoza Gutiérrez, magistrado presidente, segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, a los integrantes de colegios, barras de abogados, jueces y mediadores. Es un gusto, como siempre, acudir a la sede del Poder Judicial del Estado para ser testigo de este ejercicio de rendición de cuentas. Lo que hoy ha expuesto el magistrado presidente Héctor Tinajero Muñoz nos deja ver que Guanajuato tiene el Poder Judicial más innovador y más importante en el país. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato tenemos un pilar fundamental para el Estado de Derecho y la vida democrática. Y además también tenemos un motivo de orgullo y de confianza, ¿por qué no decirlo? Por ello quiero expresar mis felicitaciones a las y los magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y a las y los integrantes del Consejo del Poder Judicial por estos buenos resultados. Nuestro reconocimiento también a las y los colaboradores de esta institución que aportan su esfuerzo diario en favor de una adecuada impartición de la justicia. Su labor es muy importante. Sabemos bien que el Poder Judicial del Estado es una institución eficiente y profesional en el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas. Así lo demuestran los resultados y los reconocimientos que ha obtenido en el transcurso del año. Por ejemplo, el primer lugar nacional de justicia civil que le reconoce el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, elaborado por World Justice Project, y que lo consolida como una institución fuerte, sólida y de vanguardia. Destaca también el gran esfuerzo que viene realizando para ampliar los servicios en materia de justicia alternativa. Estos mecanismos que la propia ley dispone para la solución de controversias y que dan como resultado una expedición más pronta de la justicia y que veíamos en el informe, en el video, que por encima de Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato es quien más
controversias ha resuelto por esta vía, lo cual nos hace sentir orgullosos. También es satisfactorio conocer que Guanajuato es esto que les mencionaba, el estado que más expedientes ha abierto a través de los diferentes centros encargados para la aplicación de esta justicia. Estos lugares y estos resultados que he mencionado son buenos, pero además también hay que reconocer la capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones que ha generado la pandemia y seguir prestando a la población los servicios de impartición de justicia, haciendo uso de la tecnología para enfrentar y adaptarse a esta nueva normalidad en beneficio de la sociedad. Me refiero, entre otras cosas, a la implementación de videoconferencias para el desahogo de audiencias, que evitó retrasar la impartición de justicia en las diversas especialidades del derecho durante estos meses de pandemia. Esto cobra mayor relevancia cuando se trata de la oralidad mercantil. Esta modalidad para desahogar los asuntos y resolver los conflictos que se presentan en las relaciones comerciales han sido fundamentales para impulsar la reactivación de nuestra economía. Como podemos ver, el Poder Judicial de Guanajuato se destaca por su responsabilidad, su eficiencia y su capacidad de respuesta ante las diferentes problemáticas. La calidad de sus servicios es avalada por la certificación ISO, que ha alcanzado en diversos procesos, como los sistemas de oralidad, segunda instancia penal, primera instancia de justicia para adolescentes, primera instancia familiar y mercantil, ejecución penal y justicia alternativa, entre otros. Y también ha avanzado en su cercanía con la sociedad. Es muy importante la vinculación que vienen realizando con autoridades y con organismos de la sociedad, pues fomenta la cercanía y el conocimiento del trabajo que realiza en el Poder Judicial. Por ello, la sociedad reconoce, valora y extiende su confianza a esta gran institución. Amigas y amigos, son muy diversos los foros en los que he sostenido que Guanajuato no se detiene. Guanajuato está de pie, trabajando fuerte para recuperar rápido el terreno que nos hizo perder la pandemia, cada uno haciendo su parte desde su trinchera. El Gobierno del Estado generando el entorno adecuado, diseñando e implementando acciones para apoyar todos los sectores. Los empresarios y comerciantes generando empleos y manteniendo sus negocios operando. Los trabajadores y los autoempleados poniendo su máximo esfuerzo para salir adelante. Las niñas y los niños, los jóvenes, los maestros continuando con la educación en sus hogares. Los que están al frente de la batalla del sector salud, médicos, enfermeras, internistas, camilleros, que están dando la pelea contra este COVID. Guanajuato no se detiene gracias a sus instituciones y a la propia sociedad. Instituciones sólidas, modernas y cercanas a la gente como este Poder Judicial. A nombre de los guanajuatenses, quisiera felicitar al Poder Judicial y al presidente magistrado por este informe de actividades. Déjenme, les digo que como gobernante, como titular del Poder Ejecutivo, es muy satisfactorio ver cómo las decisiones que uno le toca tomar, que a veces no son fáciles, cuando existen instituciones que te respaldan, como es el caso de Guanajuato, podemos tener la esperanza no solo de que vamos a mejorar, sino que vamos a transformar nuestra realidad. Y hago referencia a una decisión que me toca tomar el día 3 de marzo del 2019, el iniciativo del operativo Golpe de Timón. Yo no podía comprender cómo pudiera existir en el estado de Guanajuato un territorio que pudiera controlar cualquier grupo delincuencial. Y en un operativo conjunto con fuerzas federales, con más de 700 elementos de las fuerzas del estado, en total más de 1,000 elementos, se ingresa a una comunidad ya conocida. Y ahí, pues después de 4 horas de una intensa batalla campal, por qué no decirlo, pobladores y liderados por una mujer, pues se logra tomar el control del territorio. Por supuesto que hubo policías heridos, hubo bombas molotov que se le arrojaron a la autoridad, piedras, incendiaron coches, se agredieron con palos, pero siempre prevaleció el anhelo de restaurar el Estado de Derecho. 1 año 9 meses después, esta mujer que lideraba este grupo ha sido sentenciada a 40 años de prisión por sedición e intento de homicidio. Cuando tú ves como gobernante que una decisión que tomas, donde la policía del Estado junto con las fuerzas federales
asumen el control de un territorio. La Fiscalía del Estado, después de este operativo, gira las órdenes de aprehensiones, logra la detención de la mujer y lleva ante un juez esta causa penal, donde un poder judicial robusto, independiente, pero sobre todo profesional, logra en medio de una pandemia seguir operando y sobre todo generando estos casos de justicia. No me resta más que, como titular ejecutivo, agradecerle a todas estas instituciones que forman parte de este gran aparato que luego la gente no ve, pero que es fundamental para devolver el Estado de Derecho a nuestro Estado. Pocos estados pueden presumir que lo que se planea en un operativo puede irse derivando y concluya en una sentencia condenatoria, como es el caso que les acabo de platicar. Pocos estados pueden tener la confianza, o pocos gobernadores pueden tener la confianza en sus instituciones y en el trabajo conjunto y coordinado con las fuerzas federales para poder ir poco a poco avanzando en esta pacificación de nuestro Estado. Por eso, nuevamente, gracias al Poder Judicial, porque no es solo ese caso, son muchísimos, muchísimos los casos que hoy podemos decir que están siendo ya juzgados y que tienen condena ya estos criminales. Al grado que hoy nos obligan a construir una nueva centro penitenciario, que estamos en proceso, en planeación, de la gran cantidad de personas que ya han estado siendo alcanzados por la justicia. De verdad, no solo a las instituciones policíacas de procuración de justicia, sino a las de impartición de justicia, mi reconocimiento a nombre de todos los guanajuatenses. Gracias, ese es el camino que debemos seguir todos. No puede haber ningún grupo delincuencial por encima del Estado libre y soberano de Guanajuato. Y depende de nosotros cuidar esas instituciones para que sigan siendo un pilar de esta gran entidad que es Guanajuato y que sin duda es y seguirá siendo grandeza de México. Enhorabuena y felicidades. Agradezco las palabras del señor gobernador del estado, el licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y sin su apoyo fundamental, presupuestario, personal, estos logros no serán posibles. Muchas gracias, señor gobernador. No habiendo otro punto que desahogar, se da por concluida la sesión y se cita a las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia para la siguiente sesión, que tendrá verificativo el día 6 de enero del año 2021. De igual manera, se cita a la y los consejeros para la siguiente sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial, que tendrá verificativo el jueves 7 de enero del año 2021. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.